Esto va a ser el afiche que vamos a repartir a los... Ahí hay que pasarle el logo de la universidad para que lo ponga dentro del folleto. Yo la vi por primera vez allá cuando estaba en el centro Recoleta. Uh-huh. Desde ahí dije, esta la tenemos que traer a la universidad, creo que era 2008. Y tenemos que ver todo el tema de la logística y convocatoria para la conferencia de prensa. Como una actividad integrada, estos distintos eventos. Claro, una actividad integrada, porque aparte los que estamos organizando somos provincia, nación, municipio y universidad. Así que, bueno, y la comunidad. Perfecto. Así que está bueno. Dale. ¿No? Padres, ayer 21 entré en el sexto mes. Sigo muy bien, pero muy bien, sin problemas de ningún tipo. Todavía me siento ágil y me muevo como si no tuviera panza. No me agito ni se me hincharon los pies. Lo nuevo de septiembre es que siento movimientos en la panza, tremendos, y unos latidos fuertísimos que parece que se me va a ir el nene o la nena por el ombligo. Eduardo se ríe porque yo se lo muestro. Mirá, mirá cómo hace. Y me impresiona y medio me asusta. Hago algunos ejercicios a la mañana para prepararme y para no perder la línea. El orgullo de Eduardo es que no perdí la cintura a pesar de la panza. No tengo más noticias, nos va bien. Todo transcurre normalmente. Por estos pagos hay tranquilidad por el momento. Ojalá dure, ¿no? Muchos besos a toda la familia y a ustedes en especial. Un abrazo fuerte, Mirita y Eduardo. Esta carta es la última carta... por la fecha que dice, la fecha 22 de septiembre del 76, la última carta que escribe Mirita a papá y a mamá. Este es Eduardo, Mirita, Norma, una foto de Eduardo y una de sus hijas del primer matrimonio. Esta es Mirita en Rosario, en una de las casas que vivimos, comiendo naranja en la terraza. Compañeros de militancia de Mirita. Porque nosotros hablábamos y discutíamos mucho con Mirita respecto a lo que hacíamos, a la militancia, al sentido, al proyecto de vida, al proyecto de país, a cómo nos fuimos metiendo y conociendo y leyendo y descubriendo lo que queríamos ser y el valor que le dábamos a un proyecto de un país mejor en el contexto de aquella época donde todo era cambio, revolución, politización, fuerza y sentirse protagonistas de la historia, porque eso era una sensación muy hermosa, ¿no? Te sentías protagonista de la historia. En mi caso personal, a partir del 2010, que yo puedo ir al barrio, puedo conocer la casa, puedo hablar con la gente que estuvo ahí esa noche, que los vio, que los conocía de lo cotidiano. Bueno, me produjo, me dio mucha fuerza. La versión de Eduardo fue que a Mirita la habían malherido, que había quedado muy malherida, que era muy difícil que hubiera sobrevivido, que lo más probable es que se haya muerto. Hay un dato que es fundamental. Las vecinas me dijeron que Mirita salió caminando. O sea que eso era un dato que reforzaba la posibilidad de que haya tenido a su bebé.
Bueno, bebé que hoy tiene 37, 38 años y que lo seguimos y lo estamos buscando y lo seguimos esperando y queremos encontrarlo. Y con la abuela Chola, mi mamá, que este año cumple 90 años, hablamos y hablamos de todo eso y tenemos toda la esperanza y ponemos el corazón y la fuerza en que podamos encontrarlo. Mirita le escribe una carta donde le cuenta que se van a vivir juntos porque estaban muy enamorados, que se querían y que tenían que querían compartir con ellos un brindis. Mi papá, muy protocolar, les dice que por qué estaban tan apurados, que por qué no se tomaban más tiempo, ¿no? Y entonces cada uno le escribe una carta por separado y donde le explican por qué querían vivir juntos y qué significado tenía el tiempo para ellos en esa época, ¿no? Y bueno, que venga a brindar y que disfrute de eso, que los esperaban. Así que mis viejos vienen. Nos encontramos con ella, Guido y yo, el día de mi cumpleaños, el 3 de octubre del 76, o sea, a los días de la carta. Nos encontramos en San Nicolás y ahí intercambiamos regalitos. Ella me regala un disco. Y estaba Eduardo también. Y yo le regalé un bolso para las cosas de su bebé. Ella estaba con su panza, con un jumper celeste de jean, me acuerdo, y una vincha. Pero bueno, esa fue la última vez que la vimos. ¿Y todos los primos, los tíos que ustedes hoy conocen están ahí de chiquitos? Acá bailando twist, ¿ves? Ahí estamos en la época del twist. Era un lugar re lindo donde también nos juntábamos y éramos como 30 entre primos. Sí. Esa que está bailando en el agua es Mirita. Ahí está la abuela, que dice, ay, no me saquen las fotos. Igual que ahora. Sí. Sí, ahí está la Chola y ahí la Chola y Guido. Creo. Ah, ¿esta Mirita es la de la remera o no? Esta es Mirita. Sí. De coquito. Mirá la costilla que se come la abuela. Ese es Jorge. Bueno, y ese era mi cumpleaños de 15. Ahí está Mirita. Mirita era muy payasa, muy alegre y así muy... Esa soy yo. Ahí está Mirita. Las dos de nuevo. Esta es la imagen que yo me acordaba. Sí. No, pero después hay otra también que está... Este es Guido. Y esta soy yo y Mirita, que va haciendo la B. A ver si pasa de nuevo para atrás. Ahí sí ya estábamos en la universidad. Estamos unos cuantos años más adelante. Ahí, para ahí. A ver. Ah, justo nos movimos. Ahí se va. A ver. Mirita saluda con la B. Estos videos de esta familia, ¿no? Que bueno, que sigue siendo tan grande. Y que así como veíamos ahí a mis tías compartiendo con todos sus primos y sus tíos, hoy hay un montón de... Somos un montón de primos todavía. Y que sabemos que tenemos un primo o una prima más. Y que bueno, que estamos todos esperando para filmar un video como este, para compartir lo que hacemos todos los veranos. Claro. Después se empieza a reconstruir la vida, nos empieza a dar otra salida, aparecen los nietos y nuestros hijos, los hijos de mi cuñado, y se empieza a rearmar la familia, empieza a rehacer el amor, y fue la única forma
que tuvimos de poder sobrellevar todo esto que fue tan duro. A mí me parece como que también, como que... Que además de nada, que haya alguien que sepa quién es, de dónde viene, qué sé yo. Para todos los que nos preguntamos qué pasó con nuestras tías y mi abuela, con sus hijas. Entonces, saber que alguien nació también espero que sea un poco sanador, más allá de que de lo que quiera hacer o no. Eso creo que es importante para nosotros también.